¿Cómo andan? Bueno, gente, como habrán visto en el título, hoy se viene una grabación especial. Se vienen cosas diferentes, o bueno, al menos hoy va a ser un día diferente, bastante diferente a lo que suelo grabar. Así que nada, si se están preguntando qué es lo que haré el día de hoy, la respuesta es nada. Bueno, para los que no sepan, hoy es 25 de mayo, ¿sí? Hoy básicamente se está celebrando la semana de mayo, principalmente, ¿sí? Que básicamente hoy estamos miércoles, ¿sí? Y nada, este día es un día festivo, un día patrio, acá en Argentina lo menos, no sé si sabrán. De última les estaré dejando una breve explicación. Cuestión de todo esto, hoy es feriado, ¿sí? Así que no tengo nada, tipo, no tengo cursadas, no tengo clases, no tengo nada. El último video que habrán visto es el de la semana de finales. Ya tengo algunas notas, ya tengo en realidad todas las notas. No voy a decir que está bien, pero tampoco voy a decir que está tan mal. Basta con decir con que aprobé todas, así que bien. Pero bueno, nada, no importa. Eso lo dejamos para otro video. Hoy es un día relax. Hoy quiero dejar de pensar un poco de eso, porque la verdad que si no me voy a estar estresando, me voy a quemar la cabeza, literalmente. Así que hoy, como es día feriado, sí, hoy no, básicamente están todos los lugares cerrados. Bueno, no sé si todos los lugares están cerrados, pero bueno, hay muchos lugares de comida en donde están vendiendo básicamente comidas tradicionales de esta semana. Son, por ejemplo, el locro, sí. La empanada de carne también. Creo que esos son los principales, a lo menos de esta semana. Pero bueno, nada. Veré a ver si como algo hoy. Pero no sé. Tengo que ver a ver si el bolsillo lo aguanta. Así que nada, sin más. Hoy van a ver cómo me lo tomo de descanso. No tenía pensado grabarlo, pero bueno, dije. Tipo, ya que en el anterior video saqué el tema de tomarse descansos, es importante. Al igual, o sea, el descanso es igual al trabajo. Tipo. Como uno se tiene que esforzar, también tiene que tomarse un momento de descanso sin sentir culpa, porque muchas veces lo que a uno le pasa es no quiere descansar porque siente culpa inmediatamente, porque dice no estoy haciendo nada. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? A veces no hay que hacer nada para poder, para dejar que la mente y cuerpo se recuperen. De tanta angustia, de tanto estrés. Así que nada, eso es lo que voy a hacer un poco el día de hoy. Ahora me pondré a leer un poco. Son las 11:30, sí, me levanté muy pero muy tarde el día de hoy. Me levanté a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana. Recién acabo de terminar de desayunar. Veré a qué hora almuerzo, sí. Y nada, vamos a ver qué sale de esta mañana. Mejor dicho, de este día no productivo. Así que sin más, los dejo tranquilos y pasemos con el video. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que... No, perdón, arranquemos por la mala. La mala es que se me fue la luz, ¿sí? Hace media hora que se me fue la luz y no vuelve. Estoy esperando literalmente media hora a ver si vuelve. Y la buena sería básicamente que vamos a estar, para improvisar un poco, vamos a estar hablando un rato mientras trato de armar el cubo Rubik. No sé, para boludear, pasar el rato, no sé. Así que bueno, primero que nada vamos a desarmarlo bien. Que se vea que lo estoy desarmando, es más, ni siquiera voy a ver. Bueno, yo creo que ahí está. Así que, bueno, nada, no sé cuánto vamos a estar acá, capaz estamos acá 5 minutos. Capaz estamos todo el video acá hablando con el cubo. Nada, ¿qué comentarles? Les puedo comentar acerca de los parciales. ¿Qué onda? A ver si, ahí se ve. Ahí va. No sé, de los parciales. O sea, salí bastante bien. Dentro de todo, pude aprobar, no sé si con las mejores notas, tipo, también tengo que, o sea, por un lado pienso y digo, son cuatro materias las que estoy cursando, una de ellas es microeconomía, otra es historia económica social y argentina, otra es comportamiento humano y la otra es interpretación de los estados contables. Y esas son las cuatro materias que estoy cursando ahora
ahora mismo. Entonces, nada, o sea, también tengo que entender, igual no sé cuánto es la capacidad que uno tiene para cursar las materias. Yo pienso que 4 es mucho. Igual capaz hay personas que hacen 8 materias y yo como... igual he conocido a personas, a gente que se ha anotado a 8 materias, igual no les alcanza el tiempo ni ahí. Tipo, tiene el nivel de el nivel de sociabilización es muy bajo. Pero no sé, uno tiene que contar con bastante tiempo como para hacer esas cosas, no sé. Yo en un principio me iba a anotar a 3, pero hubo algo en mí que me dijo, no puedes hacer 3, muy conformista. O sea, literalmente sentía que me estaba conformando con poco, entonces dije, no. ¿Para qué vas a hacer 3 si te puedes anotar a 4? Y nada, me anoté a una cuarta materia, que era microeconomía. Y resulta que entré, porque en realidad es un sorteo que se realiza y dentro de ese sorteo quedé, creo que el cupo de la cantidad de personas era de 150 personas o de 100 personas, no me acuerdo. Y nada, pude entrar porque en realidad el sorteo creo que se hace por notas y dependiendo, entra la gente que tiene las notas más altas dentro de todo. Creo que es así un poco el sorteo, la verdad que tampoco hay como una reglamentación de cómo se realiza. Entonces, nada, pude entrar, tipo, si no entraba, bueno, hacía 3 y listo, la verdad. O sea, me sentía conforme dentro de todo. Pero bueno, nada. ¿Cómo era esto? Así que ahora estoy con 4 materias. Y las notas, ¿qué sería? En microeconomía... Microeconomía, di tanto teoría como práctica, pero en teoría me fue medio mal, desaprobé, básicamente. Pero di el recuperatorio y estudié, y me di cuenta de algo, me di cuenta que era una boludez, tipo, o sea, una boludez lo que era la teoría, porque eran preguntas como muy simples y las relaciones que se hacían eran como bastante sencillas. O a lo menos para mí, tipo, cuando lo estudié y lo estudié bien, tipo, se me dio mucho mejor cuando fui a rendir el recuperatorio, lo entendí al toque, tipo, fue bastante sencillo, pero bueno, nada, obviamente tuve que estudiar, estuve un par de días estresado nuevamente porque tenía que rendir el recuperatorio. Pero bueno, fui y rendí el recuperatorio, eran 6 preguntas, de las cuales 5 las había al pie, tipo, las recontra sabía, pero por falta de tiempo hice 4 únicamente. Y cuando leí la sexta pregunta que pensé que no la sabía, cuando la leí mejor dije, era una boludez, lo podía resolver tranquilamente. Entonces, nada, bueno, acá ya lo resolví. Así que, nada. Básicamente, y no tengo la nota del recuperatorio, la tendré esta semana, pero estoy segurísimo que aprobé, tipo, porque las preguntas no eran nada del otro mundo. Pero bueno, ahora que ya lo resolví el cubo, básicamente, lo voy a desarmar un rato. O sea, literalmente podría estar así un montón de tiempo. Es más, tiene como su pedestal esto. Bueno, básicamente, este es su pedestal. Esto tendría que ir así, y esto iría así. Obviamente ahora lo desarmé, pero quedaría así básicamente. Pero bueno, nada. ¿Por qué les comento esto? No sé. ¿Les va a aportar algo en la vida? No sé. No creo, dudo mucho que le aporte algo en su vida. Cuestión, el recuperatorio lo di bastante bien, así que lo más probable es que lo apruebe. Siga todavía para la promoción. Y las otras materias dentro de todo bien, con un 6, con un 8... como que el promedio estuvo ahí. Pero bueno, nada, no sé. Nos veremos ahora en lo próximo que haga. No sé, voy a ver si vuelve la luz, porque la verdad es que estoy bastante aburrido. Pero igual tengo otros planes para la tarde, para hacer afuera. Igual, les digo la verdad, ahora les muestro un poco, pero afuera está hecho o sea, no es lindo el panorama. Tipo, hay lluvia, hay mucho viento, pero bueno, nada. Es feriado, chicos, hay que aprovechar el día y si decidí tomarme este día para descansar, es este día para descansar, no otro. Así que bueno, nada, ya veré con qué hago.
Bueno, como verán, me estoy comiendo en esta ocasión un plato típico de la gastronomía peruana, que básicamente es Huyuquito con charqui, si no me equivoco. Bueno, en realidad creo que el charqui vendría siendo como la carne. En esta ocasión la carne es reemplazada por el pollo, pero nada, está igualmente de rico. Así que bueno, una vez ya habiendo almorzado, me puse a practicar piano. Bueno, son las 2:30. Se fue la luz otra vez, volvió otra vez. Y estuvo así durante un tiempito, pero ahora ya hay luz. Pero bueno, parece que se va a ir nuevamente, o no sé, supongo. Pero bueno, nada. Vamos cambiando un poco de tema. Ya terminé de practicar piano. Ya me iba a poner a descansar, pero dije, igual está para descansar con esta lluvia, tipo. Me recontra descansaría, me dormiría toda la tarde literalmente. Pero yo tenía unos planes para hoy a la tarde, que es básicamente ir al cine. Así que ahora voy a ir al cine. Hay una función a las 3, 3:30, ¿sí? Comienza de acá una hora. Sé que está lloviendo, pero bueno, nada, o sea, es el feriado que tengo que aprovechar porque después no voy a poder, tipo. Ir otro día, así que nada, tengo que aprovechar este día. Así que bueno, tendré que llevar un paraguas porque si no voy a terminar mojando. Y nada, la película que voy a ir a ver es la de Doctor Strange, que salió hace 2 semanas que ya salió, o 3 semanas, no sé. Pero o sea, tenía muchas ganas de ir a verlo, pero no tenía tiempo. Y nada, antes de comer un spoiler, prefiero ir a verlo. Así que bueno, acompáñenme en esta aventura y a ver qué sale. Y por cierto, no sé si les gusta mi gorrito, tipo, es muy. Me causa mucha, no sé, me causa mucha risa, tipo, llevar este gorrito puesto, pero bueno. Bueno, Dan, vamos. Arranquemos porque si no, no llegamos. Bueno, ya volví al fin. Son las 6:30. Duró 2 horas y cuarto la película, creo, 2 horas, no sé. Perdí la noción del tiempo estando ahí. Estuvo bueno, la verdad. O sea, me esperaba. A ver, yo le puntúo un 8 de 10. Esperaba un poquito más. Pero para lo que es la película, o sea, me pareció genial. Lástima que en el final. Arre, hijo de puta, los spoileo. Ya volví a mi casa. Voy a ver qué hago. Ahora me voy a comer una mandarina. Así que nada, vengo con un hambre, así que voy a comer un poco de mandarina. Y después me voy a ir a ver el partido de fútbol, que hoy juega River por la Copa Libertadores. También me gusta el fútbol. O sea, me gusta ver y jugar no soy tan bueno, la verdad. Así que nada, el partido comienza creo que ahora a las 7, ahora en 20 minutos. Así que nada, aprovecho a verlo y. Creo, y bueno, creo que ceno, voy a cenar viendo el partido y después de ahí se acabará mi día. Pero bueno, nada. Un poco cansador, o sea, me siento cansado. No tanto, pero sí un poco cansado. Pero bueno, nada. Pero bueno, voy a aprovechar a comer y después, nada, a ver el partido. Pero todo. Y Julián Álvarez definió.
cuenta. Gracias a Gustavo Yarroch, gracias a Franco Lostaunau, chau Fuchs, un placer. Como siempre, un placer estar con vos. Un placer. Bueno, tremenda goleada que metimos, la verdad, 8-1, ¿sí? Así que nada, yo creo que con esto termino feliz el día. No puedo terminar mejor el día, la verdad. Aunque la verdad bastante cansado. O sea, no sé por qué me canso si literalmente no hice nada. O sea, nada en el sentido de algo productivo, la verdad. Nada, conclusión que podemos sacar de este día es que es importante tomarse estos días de descanso. Tipo, esto lo necesitaba porque es un poco de la dosis, o al menos mi dosis, de, no sé, de diversión, pasarla bien, tranqui, estar conmigo mismo. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les pueda servir también esto más que nada como lección, ¿sí? Como lección de tomarse un par de días de descanso sin culpa. Tipo, si sienten que viene con toda una semana tareada, que a veces uno espera recién a pasar los parciales para tomarse un día de descanso. Y, o sea, que está bien, la verdad, que es bastante respetable, pero también hay que pensar que lo que son cursadas, por ejemplo, tener cursadas toda una semana, tipo, obviamente que tiene un peso. No es que una semana de cursada no equivale a lo mismo a una semana de parciales. Puede ser que no, pero 2 semanas de cursadas, 3 semanas de cursadas, tipo, puede pesar bastante, al igual que una semana de parciales. Entonces, nada, tener en cuenta esto, tipo, un día a lo menos, tomarse como un día de descanso, tratar de descansar un poco y de esa manera también relajarse y poder estar activo ya para el día siguiente. Yo ahora creo que me voy a dar una ducha y me voy a ir a acostar porque mañana me levanto temprano para ir a la facultad. Pero nada, o sea, ya mañana voy a estar con otra energía, con otras vibras, tipo, voy a estar con otra onda, ¿sí? Ahora, si no hubiera tenido este día y me lo hubiera pasado estudiando y estudiando y estudiando, mañana lo más probable es que iba a terminar muy cansado, tipo, iba a estar con una cara de culo, ¿eh? Literalmente. Pero bueno, nada, estas cosas como que sirven para eso. Así que nada, sin más que decirles, la verdad no quiero hacerlo tampoco tan largo el video, tipo, porque literalmente es de un día. Nada, sin más que nada decirles, me despido por acá y espero que les haya gustado y voy a tratar de ir subiendo contenido un poco más variado y más seguido todavía, pero nada. Nada, un saludo y nos veremos en un próximo video. Adiós.